Ser parte de una jornada quirúrgica en gobiernos anteriores era imposible, tanto para costeños de escasos recursos o de comunidades recónditas. Hoy, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional restituye los derechos de cada costeño. Estamos realizando dos jornadas quirúrgicas para atención de los pacientes que provienen de las comunidades de los municipios de Laguna de Perla y Desembocadura de Río Grande. Estos pacientes con problemas de hernia, los cuales están siendo operados de manera gratuita. Está bueno, porque nosotros estamos pobres y ahora los gobiernos están dando, están, ¿cómo puede decir? Están apoyando, sí. De pacientes que ameritaban procedimiento quirúrgico del área de Caraguala y de Laguna de Perlas, 10 pacientes de cada uno vinieron. El día de ayer se trabajó multidisciplinariamente, digo, porque desde los estudiantes, médicos internos, médicos sociales, los generales, se les valoró en conjunto en el área de consulta externa ayer. Me han satisfecho para que me apoyó el gobierno bastante y como tiene una operación por tantos tiempos y yo estoy aguantando en mi casa, en mi lugar, pues, y como le dio el gobierno esa oportunidad para que vaya a nosotros de aquí y me siento orgulloso. Estas jornadas quirúrgicas se vienen realizando de manera continua y gratuita, garantizando la salud de cada hermano costeño. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.